Foundation, Valle Lily Foundation. My name is Sergio Del Prada. I'm the Deputy Director of Innovation in the Foundation. On behalf of the institution, I would like to open this space, this academic space, in which we will have two conferences related to the medical use of cannabis. And then at the end, we will have a conversation with some of our professionals, and we will have some time in order to have a question and answer session. I would like to ask you two favors. The first one is not to eat food, not consume food here within in the auditorium. So all the people who received the snack, the food, so please consume it after you leave the auditorium. And then the second part, I would like to clarify something. This is one academic space and scientific space. And for no reason, the opinions that are going to be expressed here by the conference members, they compromise or the foundation Valle de Lili or the doctors that have here. In the first place, we will have the conference of Dr. Professor David Nutt, and then we have sobre cannabis medicinal del doctor Mahavir Kishan y finalmente, como les decía, tendremos el conversatorio y al final, si el tiempo lo permite, tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Entonces voy a presentarles brevemente la hoja de vida del doctor Nutt, que es bastante amplio. David Nutt es psiquiatra y es el profesor Edmund J. Safra de neuropsicofarmacología en la División de Ciencias del Cerebro del Departamento de Medicina de Hammersmith Hospital en el Imperial College of Londres. Su área de investigación es la psicofarmacología, que es el estudio de los efectos de las drogas en el cerebro, desde la perspectiva de cómo funcionan los tratamientos farmacológicos en la psiquiatría y la neurología y por qué las personas usan y se vuelven adictas a algunas drogas como el alcohol. Para estudiar los efectos de las drogas en el cerebro, también utiliza técnicas de vanguardia como la imagen cerebral, con PET, fMRI y otros. Su producción de investigación consiste hasta la fecha en más de 500 artículos de investigación originales, lo que lo posiciona en el 0,1% superior de los investigadores en el mundo. También ha publicado un número similar de reseñas y capítulos de libros, 8 reportes para el gobierno inglés sobre drogas y 35 libros, incluyendo uno para el público en general que se llama Drugs Without the Hot Air, que sería, como traducción sería, drogas sin el aire, digamos, alrededor caliente. Con este último libro ganó un premio de transmisión en 2014 y recientemente lanzó su última publicación, que se llama Drink, la ciencia del alcohol y su salud. El doctor Nutt fue presidente del European Brain Council, o sea, del Consejo Europeo del Cerebro, de la Asociación Británica de Psicofarmacología, de la Asociación Británica de Neurociencias y del Colegio Europeo de Neuropsicofarmacología. Actualmente es presidente fundador de la ONG Drug Science del Reino Unido y conserva la posición de profesor visitante en Open University y en la Universidad de Maastricht. En 2010, la revista científica Times Eureka lo eligió como una de las 100 figuras más importantes de la ciencia británica y el único psiquiatra de la lista. En 2013 fue galardonado con el premio John Maddox de la naturaleza y el sentido por defender la ciencia. Y en 2017 recibió un doctorado en leyes honoris causa de la Universidad de Bath. Entonces, doctor Nutt, please come to the floor. Well, it's a great pleasure to be here. I don't believe that the introduction actually explained my main reason for being here. De hecho, mi hija se casa el sábado con un hombre colombiano, no solamente colombiana, sino caleña. Yo estoy tratando de aprender algo del idioma, así que estoy aquí
para celebrar eso. Y yo espero poder regresar. Así que es una mejor manera de asegurar que yo tengo ya una invitación para venir a Cali y pasar por esta institución. Yo estoy muy complacido de que ustedes me hayan permitido tener esta oportunidad. Por ese placer de que me genera estar aquí, yo voy a hablar de esto. Así que vamos a comenzar con mi charla, mi conversación, que habla de el cannabis medicinal y los endocannabinoides. Para la segunda charla de la que les vamos a hablar, va a ser como experiencias clínicas hablando del cannabis. Así que yo ya no soy un psiquiatra que prescribe. Yo paré de trabajar como doctor hace unos años. Yo estoy enfocado principalmente en la investigación, en la enseñanza, y yo les voy a hablar de un nuevo proyecto que me alegra mucho, que tiene que ver con la ciencia de las drogas, que está realizándose en el Reino Unido, que es para entender un poco más el valor del cannabis medicinal. Así que algunas palabras de la ciencia de las drogas. La ciencia de las drogas comenzó hace unos 10 años, cuando yo terminé mi trabajo como consejero jefe de drogas. Y la razón es por la que yo dije, o yo creía que yo sabía que era verdad, que el cannabis era menos dañino que el alcohol. Al gobierno no le gustó eso. Así que ahora yo sé que no solamente yo tenía la razón, pero también lo sé que el cannabis tiene utilidades médicas más amplias. Así que el cannabis es muy importante, es una herramienta muy importante para el futuro de la medicina. Lo que nuestra fundación ha hecho es tratar de darle sentido a estas drogas y tratar de hablar la verdad acerca de esas drogas, sacándolo del contexto político. Así que les quiero dar un poco de historia, algo de información acerca del cannabis, porque el cannabis es probablemente lo que más se malentiende, la droga con el grado más alto de desinformación. Tal vez es diferente. Definitivamente el cannabis no se ha entendido muy bien. Hace un año yo di una charla acerca de este tema. Y este era un documento que habla de la amplia historia del cannabis, los retos que ha tenido. ¿Cuántos de ustedes son doctores? ¿Cuántos de ustedes prescriben el cannabis o trabajan con cannabis? Algunos, más de lo que yo esperaba. Hay más personas aquí en este salón que lo prescriben. Trabajado en este campo, pero nosotros sabemos un poco de la historia, así que les voy a dar un poco de historia acerca del cannabis. Y lo primero que vamos a decir es que probablemente es una medicina que se utiliza de manera recreativa, que se utilizaba por los indios, por las culturas de India, de China, desde hace miles y miles de años. Y me encanta esta descripción. Me encanta lo que resalto aquí en amarillo. La palabra para anestesia en chino quiere decir intoxicación de cannabis. Así que era de las primeras anestesias o métodos anestésicos. El cannabis, la planta hemp, se está conociendo también en Gran Bretaña, en los años 800, se utilizaba. Y la variante psicoactiva del hemp emerge hacia el año 1689, cuando se dijo que
Esto era, producía unas alteraciones interesantes. La gente quedaba inconsciente. Y después de esto llegó a ser una medicina en Gran Bretaña para hacia los 1800 hasta el año 1971. Yo les digo que acerca de ellos hablaré de esto en un minuto. La medicina de América también. Después llegó y la historia del cannabis como medicina llega hacia atrás directamente así, con la prohibición del alcohol en los Estados Unidos en los años 1930 o 20. Y esto fue una decisión política muy mala que creó el crimen organizado, creó las mafias, corrompió cada departamento de policía porque tomaba dinero para que permitiera que esto continuara funcionando. Y el gobierno de Estados Unidos creó una entidad separada que era la DEA. Y esto les dice qué tan problemático fue el crimen organizado. En esto, la persona que estaba moviendo todo esto en el año 1933, cuando los Estados Unidos decidieron abolir la prohibición al alcohol, se vieron con un reto terrible. Tenían que lidiar con su armada de 35,000 personas y llegaron con un nuevo enemigo, una nueva guerra. Y esta guerra era en contra del cannabis. Y fue una guerra igual que con las otras drogas, en contra de las otras drogas, el cannabis, la marihuana, porque la marihuana es un nombre mexicano en español para eso, así que ellos culpaban a los mexicanos por crear esta nueva forma, esta marihuana. Y estos son ejemplos a nivel histórico de publicidad que se hacía, que asesina a los jóvenes, diferentes cosas. Y es interesante ver todo esto en los últimos 60 años, que aún es un hecho de un legado anti-cannabis. El cannabis es aún ilegal por las leyes federales. La mayoría de los estados lo tienen ilegal como medicina. Y llegó a tener resultados médicos después de 1934, más o menos. Se creía que se tomaba, sacándolo del aspecto de medicina, era otra manera de mostrar qué tan dañino y que tanto afectaba el cannabis médico. El problema con el que nosotros tuvimos que vivir después de esto fue hasta hace 2 años. La Organización Mundial de la Salud se basaba en un reporte de 1934 diciendo que el cannabis no tenía valor médico, y la mayoría de países en el mundo no tienen cannabis médico, y la razón es por lo que ellos dicen que la Organización Mundial de la Salud no lo ha aprobado. Lo ha revisado ahora la Organización Mundial de la Salud y lo ha recomendado como médico, pero aún las Naciones Unidas no lo han aprobado, así que la mayoría de países no lo tienen como medicina. Y por supuesto, subsecuente a toda esta guerra, el cannabis por más o menos 20 años fue considerado por como la droga más problemática, porque era la más utilizada, la más ampliamente utilizada. Habían cientos de miles de personas que están en prisiones por vida porque el cannabis se decía que era una droga peligrosa por la posesión de este cannabis. Así que es una situación muy extraña. Pero ahora nosotros se empezó después de 1971 a promoverse, continuó la presión para hacer que el cannabis continuaba siendo ilegal como medicina. Y subsecuentemente nosotros tuvimos que luchar en esta guerra. Yo les voy a decir cómo se luchó en esta guerra y se dirigió el cannabis hacia el aspecto medicinal. En el año 2018, después de seguir campañas
con la fundación, con muchos padres, con muchos de muchos niños que tenían epilepsia severa, el gobierno estuvo de acuerdo de que el cannabis era de hecho una medicina. Y esto se seguía en Canadá, en Holanda, en algunos estados de los Estados Unidos, y yo creo que en Colombia, que aceptan el cannabis como una medicina. Eso fue algo que en teoría, en práctica, sería un desastre. Porque en Colombia el proceso para hacer cannabis como disponible como medicina no se ha desarrollado, y aún es extremadamente difícil prescribir el cannabis de como lo sé en HS en Gran Bretaña. El cannabis ha sido una medicina que ha tenido 12 prescripciones aproximadamente en el país. La burocracia, los temas de burocracia son muy complicados y los doctores no están muy bien educados en esto. Los doctores quisieran prescribirla, pero no saben cómo prescribirlo. Tienen que pasar por muchos pasos, muchos aspectos para poder prescribir. Esta diapositiva les presenta lo que yo pienso es una de las críticas más grandes internacionalmente de las políticas internacionales y nacionales en contra de las drogas. El sentido de una investigación. Si ustedes pueden ver en el lado derecho el número de publicaciones que se relacionan con el cannabis, se datan desde los 1950, que muestra una medicina, las normas, la terapia, las leyes, etcétera. Hay mucha investigación, muchos esfuerzos de investigación. Y después se decidió que el cannabis era una droga peligrosa, más o menos en los años 1960, 1971, en las convenciones. Las investigaciones desaparecieron. Hubo un espacio de 30 años antes de que se volviera. Y en esos 30 años, cientos de millones de personas que se pudieron haber beneficiado del cannabis como medicina, tenían un acceso denegado, se les negaba el acceso. Algunos murieron como resultado, algunos desórdenes, y muchos otros lo obtenían del mercado negro. Y ustedes sabían pues las consecuencias de la ilegalidad, las consecuencias que trae la ilegalidad, condenas criminales, y muchos llegaron a la cárcel. Y para justificar de mantener el cannabis ilegal, enfrentando la dispersión, lo popular, el conocimiento, el potencial uso medicinal, en frente a lo peligroso que era, se empezaron a crear diferentes campañas del daño potencial que causaba el cannabis, esquizofrenia, por ejemplo, y nosotros sabemos que no causa esquizofrenia, no hace que la gente cause esquizofrenia, sí, se eleva, pero no causa esquizofrenia. Algunos doctores en el país no estaban prescribiéndolo, decían que la gente causaba afecciones a la gente. Nosotros vemos estos datos, miles de casos del uso del cannabis, nosotros comprobamos que no trae problemas. Cognitive impairment puede ocurrir, particularmente si usted está tomando formas muy extrañas de cannabis, de afecciones cognitivas, pero eso no es la manera como nosotros lo prescribimos para los pacientes. Y podemos hablar por tercero de la adicción. Sí, la gente se puede hacer adicta al cannabis, pero una vez más, la prohibición del cannabis, particularmente en el Reino Unido, se usa el skunk como la forma más fuerte recreacional de cannabis. Pero esto es mucho más fuerte que el cannabis tradicional, la hierba como tal, y esto eleva la adicción, así que se crean los problemas en la forma del cannabis. Hay políticas que han excluido más la forma más balanceada de la droga. Pero también hay efectos secundarios. El cannabis medicinal no tiene efectos secundarios, no puede cambiar en la presión sanguínea, no puede causar sentimientos de paranoia, sensaciones de paranoia, tal vez en el cannabis recreacional, pero puede causar que las palpitaciones la incrementen.
Estos son limitantes, pero no son serios. Así que ustedes pueden compararlo con los efectos secundarios de muchas otras drogas utilizadas que en muchos casos son iguales o tal vez más dañinas, más peligrosas que el cannabis medicinal. Pero pues esas drogas no son utilizadas de manera recreacional. Y el problema más grande del cannabis medicinal es que la gente lo ha estado utilizando. Los que crean las políticas contra las drogas refuerzan el aspecto recreacional y pues está luchando en contra de esto. Así que, a pesar del hecho de toda la investigación que se ha hecho con el cannabis debido al sentido de la ilegalidad que se le trajo a los investigadores, ha habido un cuerpo que crece de conocimiento que es inesperado, el cual es que el cerebro, también otras partes del cuerpo como tal, pero el cerebro crea cannabinoides naturales que se llaman los endocannabinoides. Nosotros pensamos que tal vez esto es el descubrimiento, podría ser más importante si hablamos de cannabis. Y los profesionales médicos deben estar al tanto de eso. Cuando se prescribe medicamentos de cannabis, ustedes están dando algo que se conecta probablemente en muchos casos la deficiencia de una sustancia. Por ejemplo, con el cannabis THC, yo estoy diciendo que los cannabinoides tienen diferentes formas. Hablamos del THC, las moléculas complejas que se derivan de las membranas de las neuronas. Yo les hablaré algo más acerca de esto, pero los cannabinoides que ustedes pueden ver aquí en la izquierda son los que se derivan de la planta, los cuales son los productos que nosotros estamos utilizando como medicina. Ustedes no pueden dar cannabinoides como medicina. Son moléculas extremadamente complicadas y se rompen o se dividen. Y los cannabinoides son más complicados y para que estar disponibles como medicina. Así que los descubrimientos de los cannabinoides, el cannabis, los receptores de cannabinoides, particularmente vemos el receptor CB1. ¿Por qué nosotros hablamos de la conexión de esto con el cerebro? Hay receptores CB1 en el cerebro que receptores de serotonina, los cuales se juntan. Y esto es lo más común, la densidad más alta de todas los receptores de proteína G. Y esto es muy importante. Nosotros no tenemos ninguna área, casi ninguna área del cerebro donde no encontramos receptores CB1 y no encontramos un rango muy amplio de desórdenes potenciales. Y ustedes pueden ver en esta diapositiva que el cannabis medicinal, pueden ver por qué que se usa para un amplio rango de desórdenes, puede para el interactúa con el Parkinson, en la corteza, tiene que ver con desórdenes como el PTHD. El hipocampo también tiene que ver con el estrés, con la amígdala, problemas relacionados en el spinal cord. También ayuda, de hecho, para regular el dolor. Y esto es una distribución amplia de estos receptores en los que la medicina de cannabis puede ser aplicada para muchos desórdenes. Nosotros sabemos un poco más acerca de la neuroquímica de estos receptores y de estos endocannabinoides. Esta diapositiva les muestra cómo es la transmisión en el cerebro, cómo activa la liberación de los endocannabinoides de las neuronas que fluye y puede verse entre, para normalizar, para estabilizar la funcionalidad. Una de las explicaciones más amplias es que puede tratar epilepsia, donde se tiene una disrupción, una no regulación adecuada. Así que esta diapositiva les muestra un poco, en un poco más detalle,
los dos fines de cannabinoides, el 2AG, 2AG, el AA. Vemos dos diferentes funciones. El 2AG es una actividad tónica en el cerebro que al parecer es algo que se libera o se hace en respuesta a una necesidad o necesidades o un estrés particular. Hay una actividad tónica y una vez más otro nivel de complejidad que se explica el por qué tenemos muchos defectos, efectos interesantes que se replican en las interacciones con los cannabinoides. Y esto es algo en poco más detalle de cómo el THC, nosotros sabemos que es el elemento principal del cannabis, es muy poderoso, es una droga muy poderosa para reducir el dolor y otras cosas. Y hablamos del CBD, que muy recientemente se descubrió que es un componente del cannabis, el cual no trabaja como un receptor en cannabis, pero regula, modula, impacta el THC, los receptores del THC. Utiliza un mecanismo diferente y ellos dos juntos trabajan de una manera diferente que si trabajara cada uno por separado. Hay buena evidencia, las imágenes cerebrales muestran, el trabajo de imágenes cerebrales muestran que se puede modificar algunos de los efectos del THC al poner CBD, que se puede hacer de hecho la tendencia, se puede reducir la tendencia para que la gente tenga experiencias psicóticas, así que es algo como antipsicótico. Hay unos ejemplos, muestras que demuestran todo esto, así que tenemos toda una historia completa de cannabis, tenemos la investigación, no podemos potencialmente decir puede ser utilizado en psicosis. Pero como les dije anteriormente, nosotros tenemos cannabis como medicina por años. ¿Por qué no se utiliza? Es porque es difícil de utilizar, es porque los doctores no lo entienden muy bien. Nosotros desarrollamos hace unos meses algo muy radical que no se había hecho antes. Nosotros decidimos cómo facilitar el acceso del cannabis medicinal para 20,000 pacientes en el Reino Unido. Y yo creo que este modelo es un modelo que se puede ajustar muy bien en Colombia. Una vez más, tienen un acceso teórico, pero que no se ha usado, no se tiene experiencia. Así que el modelo está basado en un principio fundamental, el cual es que usted trae expertos de más alta gama académica para la toma de decisiones para cualquier desorden en particular. Y nosotros vamos a ver 7 u 8 diferentes desórdenes, pero si usted trae los expertos más altos en esto, estas personas, esos profesores de las mejores universidades de Gran Bretaña, si ellos estuvieran por sí solos sería muy difícil para que hiciéramos esta campaña, las campañas anticannabis, decir que no tuviera un fundamento intelectual. Así que tenemos un grupo de científicos muy poderosos que quieren descubrir para qué el cannabis es de uso. Así que tenemos este proyecto, este equipo de proyecto. Y esto es muy nuevo porque esto reúne a los académicos, a los pacientes. Los pacientes son un conductor principal que nos ayuda a descubrir el valor del CBD. Para la epilepsia nos ayudó a descubrirlo. Los pacientes, los académicos y también la industria. Nosotros no podemos proporcionar el cannabis si no hay quien lo fabrique, quien lo procese o lo haga. Así que al traer un número de diferentes compañías, empresas que trabajan con nosotros, cada una de ellas garantía proporcionar tratamiento para más o menos 4,000 pacientes en los siguientes 2 años. La idea era llegar a 20,000 pacientes, pero aquí hay una lista de las empresas que están involucradas. La que está aquí en rojo es una empresa colombiana
Así que esa es otra razón por la que es un placer para mí estar aquí. Y ciertamente las empresas colombianas están haciendo mucho en los Estados Unidos. Esta iniciativa, hemos hecho mucho, pero esta iniciativa es parte interesante en muchos otros países. Esto va a proporcionar una base de datos para otras formas diferentes de investigación. Ustedes pueden ver que el cannabis tiene un amplio rango de usos. Hay datos que se han colectado. No se ha hecho para indicaciones particulares, y esto es por lo cual el proyecto 2021 es lo que va a hacer. La razón por la que estoy aquí es porque estoy traído por la empresa CB2 Insights, la compañía que se estableció en Canadá y proporciona una base de datos muy fácil de utilizar y muy interesante. Una iniciativa de colección de datos, reportar y estandarizar. Y es ampliamente importante para la investigación. Esto quiere decir que cualquier efecto secundario puede ser monitoreado, estudiado, presentado. Pero también nosotros podemos tener una línea de tiempo también en el impacto de las drogas. Y podemos monitorear y colectar los datos del cannabis, del producto como tal. Y para todas las indicaciones que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, nosotros colectaríamos datos importantes en el potencial del cannabis médico que mejora la calidad de vida, los modos o la personalidad. Esta es la forma en que se relaciona con otras medicinas en diferentes dimensiones. Así que al colectar estos datos, espero que de 20,000 personas en los siguientes 2 años, nosotros vamos a proporcionar a los profesionales médicos en Gran Bretaña y en cualquier persona del mundo que esté interesada, el primer análisis realmente poderoso del valor del cannabis médico. Así que, por supuesto, para indicaciones específicas, cada indicación apuntada tiene unas guías relacionadas para los resultados. Así que, de hecho, para el dolor, para PTSD, para el desorden de estrés postraumático, para diferentes cosas. De esta manera tenemos los datos generales y tenemos también los diagnósticos específicos. Y en 2 años se va a colectar los datos, datos que nunca se han colectado de manera tradicional para el control con todo este cannabis. Yo creo que esto no ha pasado nunca por razones de complejidad, por diferentes razones. Pensamos que esta es la única manera que podemos obtener datos que ayude a la gente, a los doctores que estén interesados, que quieran prescribir, pero que no sepan cuáles son las mejores formulaciones o la mejor manera de hacerlo. Así que tenemos aquí los datos, colectando los datos de los records médicos. Nosotros nos apoyamos mucho en los pacientes al hacer los tratamientos médicos. No es suficientemente bueno decir que el doctor está satisfecho con el tratamiento si el paciente no está satisfecho. Así que nosotros como doctores estaríamos fallando. Así que los informes médicos se van a utilizar de una manera sofisticada, análisis estadísticos y otros aspectos importantes. Es que nosotros estamos conteniendo los datos para ponerlos disponibles para el público, datos transparentes. Las compañías que nos están apoyando a través de la Fundación de los Recursos de la Caridad, que están controlando esto, están haciendo algo muy poderoso como una herramienta de aprendizaje para cambiar las perspectivas políticas. Así que cuando nosotros anunciamos esto, nosotros tuvimos más o menos 6,000 pacientes que se registraron 2 meses para los datos de colección. Tuvimos una serie de diferentes clínicas del Reino Unido, clínicas independientes, doctores independientes también, para asegurarse que todos los doctores estaban colectando los datos de la misma manera estandarizada, de manera que nosotros pudiéramos casi en tiempo real monitorear los cambios de lo que estaba ocurriendo
con la máxima velocidad que pudiéramos tener acceso para entender los otros valores y también los otros aspectos de esta medicina. De esa manera es por la que yo decidí hacer esto hoy. Aquí están las páginas web y si ustedes están interesados en lo que yo hago en cannabis, relacionado con cannabis, me pueden informar o pueden contactar. Thank you, Dr. Nutt. Now we have the conference from Dr. Mahavir. Dr. Mahavir is a psychologist and Ha visto más de 4.000 pacientes, ha sido tratado con cannabis medicinal y proporciona soluciones basadas en tecnologías para mercados emergentes. Entonces, por favor, doctor. Especialmente relacionados con el cannabis. Mi presentación se va a enfocar en cómo nosotros hacemos un enfoque práctico para entender la evidencia del cannabis. Del cannabis que está disponible, porque nosotros sabemos todo esto, cómo tomamos esta evidencia y cómo la traducimos hacia los pacientes. Así que yo soy director de, del aspecto médico en Toronto. Paola, quien está aquí, es el director médico en Colombia, es directora médica en Colombia. Yo soy un nefrólogo. En medicina interna, especialista en medicina interna, jefe de medicina interna. ¿Qué son las qué es CB2 Insights? La empresa como tal es una compañía de tecnología, proporciona soluciones tecnológicas del cannabis para diferentes países, quienes quieren colectar datos en una escala grande. En nuestra organización se enfoca en aspectos postraumáticos de los niños, también en la industria para colectar datos. Nosotros tenemos tres diferentes áreas en las que nos enfocamos. En las operaciones clínicas tenemos 35 clínicas en los Estados Unidos, unas que están creciendo en el Reino Unido, otras en Canadá, otras en Australia, pero nuestro foco principal es para colectar los datos para proporcionar a quienes prescriben cannabis medicinal para los pacientes. Aquí estoy yo, en Colombia nosotros tenemos nuestra directora médica. Así que en la visión general es cómo nosotros tomamos la evidencia que ya está
Ustedes tal vez lo saben o no, evidencia consolidarla y aplicarla de una manera práctica al paciente. Así que ese es cuando el acceso a los pacientes se incrementa, que podemos sincronizar toda esa información, aplicarla y tener la retroalimentación de los pacientes. Esto nos ayuda para encontrar la manera en que prescribimos el cannabis. Así que para entender la evidencia, cuántos los artículos que se han escrito acerca del cannabis en el 22.600 o 8.300 de cannabis médico. Nosotros encontramos esta investigación, buscar los daños versus los beneficios. Nos enfocamos principalmente en aliviar los temas relacionados con daño, con el dolor. El doctor Nutt y yo tenemos registros grandes de los pacientes y buscamos las aplicaciones del cannabis. Así que aquí vemos diferentes condiciones en donde hay evidencia de pruebas. Nosotros tenemos THC, tenemos dronabinol, tenemos cannabis, CBD y THC combinaciones y CBD por sí solo. Nosotros podemos ver mucha evidencia de lo que tenemos enfocada principalmente en THC. Pero es algo interesante porque cuando nosotros miramos los pacientes que están llegando, ellos piensan que el CBD es más medicinal y el THC es más recreativo. Las sensaciones y todo esto, verdaderamente. Y en la practicidad, en la práctica, yo veo más efectos terapéuticos en THC que en CBD. Excepto cuando viene a algunos desórdenes. Así que estos aspectos apoyan. Nosotros tratamos CBD en los pacientes, vemos que trabaja para otras condiciones, para el dolor, condiciones que no hemos estudiado profundamente y algunas que se han estudiado. El 50% de respuesta son un 80% de respuesta es hacia el THC. Así que el THC time until we have further understanding of CBD itself. Okay. So, you know, when we think of cannabis evidence, we think of the quality. A lot of the trials, if you look at those trials for fibromyalgia and the THC dominant trials, 40 patients compared nabilone to amitriptyline, and they saw se han visto beneficios. Así que hay una pequeña población, hay falta de customización. Se pueden tener conclusiones, hay corta duración, intervenciones diversas. Tenemos CBD como solo, combinado CBD-THC en algunos, y tenemos THC por sí solo. Tenemos la ingesta versus la inhalación, los diferentes aspectos en la forma como se hace, es algo muy reducido, es muy difícil de hacerlo. Y una vez más, los efectos del cannabis son medidos. Si ustedes lo miran de manera de lo que los doctores están haciendo, esto nos permite ver los resultados. Nosotros no podemos realmente mirar los efectos verdaderos en la aplicación en estos casos. No se mide en el incremento de los beneficios. De hecho, cuando se provee los efectos, esta es la razón por la que lo hacemos. Y eso es por qué nosotros estamos realizando las pruebas de alta calidad, las regulaciones, la parte del gobierno. Tenemos muchas fundaciones, medicaciones, tenemos productores y diferentes entidades haciendo pruebas para proporcionar el costo para hacer estas pruebas. Terapia, como lo he dicho, los pacientes nos han ayudado en todo esto. Esto ha estado por miles de años, el beneficio médico, y debido al bajo riesgo, al bajo daño, se acepta como terapia médica y tenemos hay que buscar cómo soportar todo eso. Los pacientes, permitirle acceso de por qué la evidencia se presenta. Así que tenemos que estar listos para todo eso. Sí, se hace por quienes los prescriben, yo mismo, el gobierno, nadie está tomando la responsabilidad como tal. Sí, lo necesitamos, pero ¿quién va a poner el dinero por esto? Así que queremos hacerlo que la universidad en Toronto, que haga las pruebas, deben pagar $500,000 simplemente para hacerlo por sí mismo. Así que los productores no lo pueden hacer, pagar cierta cantidad de dinero para realizar estas pruebas, la reducción
reducción del dolor, el beneficio, la intervención, las diferencias con el THC. Nosotros hemos aprendido mucho acerca del daño, acerca del riesgo, pero tenemos que enfocarnos más en la intervención por sí solo. Esa es responsabilidad de la industria, las industrias que monetizan el cannabis. Es su responsabilidad también, en mi opinión, para proporcionar evidencia, datos para el uso hacia los pacientes, la aplicación, desde el punto de la aplicación. Así que debido a eso, de la falta de calidad, incluso si tenemos las pruebas con las diferentes personas, nosotros tenemos otras opciones para obtener evidencia. El control es donde vienen los registros, donde viene el mundo real. Y en mi clínica yo hago pruebas en N1. Yo veo un paciente, yo lo prescribo, yo miro cómo le va, yo colecto todos los datos, yo ajusto las medicaciones, mido la aplicación, las escalas a través del tiempo. Y esto crea todo un cuerpo de datos para diferentes situaciones. Así que todos estos registros de datos nos van a ayudar a tener acceso para muchos datos, de manera que nosotros podemos tener entendimiento o comprensión en grande escala. Es más en relación costo-efecto. Se ven muchos estudios, en enfermedades cardiovasculares, muchos pacientes. Estos registros, nosotros podemos ir a individuos con los que se puede intentar esto. Nosotros tenemos que apoyarnos en estos datos cuando nosotros estamos buscando la evidencia para los pacientes con cannabis. Estos son los registros, los datos de tiempo real. La evidencia viene de los datos del mundo real. Es información que nosotros obtenemos. La mayoría que ayuda es colectada de muchos recursos, pruebas de observación, diferentes records. Y en Canadá están reconociendo esto como una manera de seguir el servicio, de expandir, de ver los resultados de los pacientes y tomar esos resultados, porque nosotros estamos haciendo esto para el beneficio del paciente, porque los pacientes deben ver los beneficios. Incluso en los Estados Unidos, ellos necesitan tener datos del mundo real. La están aceptando como una nueva manera de obtener información para promover esta droga en el aspecto médico. Lo único es que nadie tiene una definición clara de lo que constituye algo bueno, de lo que no es bueno, de la evidencia del mundo real. Y esto es una controversia que aún está. Así que los registros de pacientes, doctores, recientemente se publicó el año pasado por mi colega Dr. Barnquare en Montreal, en Canadá. Fue el registro de Quebec de 3,000 pacientes, y yo les voy a dar algo de información de lo que esta información lleva. Ellos miraron estos pacientes, prescribieron después de visitas por 18 meses. Ellos miraron qué tipo de cannabis estaban utilizando. Ellos miraron la prescripción, comenzaron a trabajar en ellos, y todos estos pues eran cannabis. Miraron los diferentes radios o rangos de CBD y THC. Miraron las diferentes cantidades, cuando estaba solo el THC, cuando estaban combinados con CBD, cuando estaba el CBD solo. Se miraron que el CBD era más médico que recreacional. Entonces ellos empezaron a mirar los efectos adversos, miraron 9.6% y solamente el 2% fue serio. Pero creo que un 34% de los pacientes reportaron efectos adversos. Así que nosotros vamos a ir a los registros que tenemos de 25,000 pacientes. Así que otro ejemplo de datos en el mundo real. Nosotros estamos mirando esto. Se conecta, tenemos 200 pacientes que tuvieron 13% de efectos adversos en un periodo de 7 meses. Lo que utilizaron fue la combinación de CBD THC con estos pacientes. Ustedes ven aquí que euforia, teníamos psicoactividad del cannabis, era solamente un 3%. Y
eso fue algo muy raro. Es un riesgo muy bajo en los resultados. Y yo les voy a mostrar más adelante los datos que tenemos de los Estados Unidos, de la pérdida de memoria. Pero eso es muy raro. ¿Cómo nosotros evaluamos la evidencia para los pacientes? ¿Cómo tomamos esta evidencia? ¿Cómo la reunimos, la juntamos y la aplicamos a los pacientes para prescribir? Así que lo que yo hago es un mapeo de evidencia. Eventualmente es tomar la evidencia de las revisiones sistemáticas de la evidencia, mirar la calidad, mirar qué tan buena es la calidad del cannabis. En todo el rango. ¿Cómo unimos todo esto? Yo tomo diferentes enfoques. La evidencia del experimento del mundo real. Yo siempre miro la evidencia del el daño. Eso es lo principal. Tenemos que tener una comprensión de cómo el cannabis va a trabajar en ese paciente, ver los cannabis, los THC, Pedialex, que es el CBD, o si está combinado. Y yo siempre miro cuáles son para las pruebas, para entender el CBD, el THC, los modelos, etcétera. La combinación y las específicas condiciones específicas de los pacientes. Nosotros tenemos qué condición específica, los datos de la condición del paciente y, o los datos de otras indicaciones similares a esta indicación, que hablaremos más adelante. Y luego yo digo, ok, nosotros tenemos datos de este paciente, información, nosotros podemos considerar el cannabis para este paciente, y cuando nosotros tenemos una conversación realista con el paciente de cuál es el resultado que se espera, el beneficio versus el daño, nosotros miramos, tenemos que poner todo esto bajo una sombrilla. Así que en los Estados Unidos, en el Reino Unido, hay pacientes que tienen dolores crónicos, condición de dolor crónico. Esto es, esperan un beneficio que es relativo. Y eso es lo que esperan en relación con el daño, el dolor. Esas han sido las conversaciones que yo tengo con los pacientes, y yo les transmito esto a los pacientes todo el tiempo. Estas son las notas de cuáles son las pruebas para diferentes escenarios de dolor versus el cannabis. Aquí siempre neuropedic, y de hecho es si se intenta los resultados en Toronto, nosotros miramos los diferentes pacientes que utilizan cannabis como medida de control de dolor, como una manera de, aquí no hay datos en esto, pero muchos pacientes están jugando con cannabis por alguna razón. Así que otros dolores para diferentes condiciones. Estos datos dieron para artritis inflamatoria, por ejemplo. Tiene un componente inflamatorio, componentes neuropáticos. Así que decimos, sí, hay evidencia en otras áreas que puedo transmitir a mis pacientes, y eso es lo que hago para reconocer. Primero reconozco, así que lo traemos. Por ejemplo, en la última columna pueden ver este tipo de artritis. Hay regulaciones para el acceso al cannabis, incluso si no hay pruebas específicas, si no hay evidencia de otras condiciones de dolor, puede ser traducido a otro tipo de artritis. Así que esto tenemos que considerarlo para el cannabis medicinal. Entonces decimos, sí, tenemos evidencia para el paciente, pensamos que esta es evidencia para el cannabis, un beneficio potencial para en contra del dolor. Hay un riesgo del cannabis médico en comparación con el riesgo de la terapia convencional, el uso de Tylenol, antiinflamatorios, otras terapias no farmacológicas, y también tener en consideración los opioides. Si hay evidencias, sabemos que son muy fuertes, pero sabemos que en el cannabis tiene unos beneficios y hay un riesgo menor que con los opioides. Se puede considerar que es de riesgo más bajo para los pacientes. Esa es la razón por la que nosotros hacemos cierto número de procesos, escribimos con los pacientes. Y si hablamos de caso a caso, nosotros vemos cuál es la indicación primaria y secundaria, porque en algunos casos vienen con un problema, viene relacionado con otras tres o cuatro problemas. Nosotros vemos las contraindicaciones, que se puede prevenir el riesgo, no tiene
tienen enfermedades de actividad cardíaca y lo miramos de acuerdo a la consideración. Vemos aquí, se prescribe al paciente, se sigue el mapa o el mapeo, se continúa y se sigue en el ciclo y nosotros encontramos en el seguimiento el beneficio, que no hay dolor, hay más beneficio, no hay dolor, se continúa la terapia, no hay beneficio, por ejemplo, pero hay dolor, se para la terapia o se cambia del CBD al perfil de CBD a THC para incrementar el perfil y si hay hay un poco de dolor y hay más beneficio, entonces hay menos beneficio, se tiene una conversación con el paciente para mirar el beneficio, el daño y todos estos aspectos. Cuando lo tomamos todo con los pacientes, hay diferentes datos de los pacientes, se crea una base de datos muy grande y aquí se toman las decisiones que al prescribir, entonces, que se utilizan los pacientes, el paciente que se utiliza CBD, si tengo algunos pacientes que lo usaron anteriormente, si tengo un paciente que tiene dolor crónico, que yo sé que el THC es mejor para ese paciente, se puede intentar. Más o menos un 50% de pacientes continúan y de esos, ese 50% que continúa, no hay una evidencia de conclusión, pero la mayoría tienen tienen un vínculo de esa medicina hacia el dolor. Con el CBD, el dolor se reduce, se siente mejor. Esto es información que hemos tenido en la práctica con el paciente, al tener controles con los pacientes. Hemos tenido disponible en el uso con los pacientes. Y algo de información interesante generada de los datos es que se hizo una encuesta que hay un amplio número de pacientes que lo usan por día y cuando los pacientes, nosotros sabemos que la vaporización tiene más aplicación, tiene más componentes activos en la práctica que los pacientes que lo fuman, se utilizan menos cannabis para obtener el mismo efecto. Así que esta es información generada de los datos del ACNPR. Esta entidad mostró un promedio de 2.5-2.8 gramos que se prescriben por día de cannabis seco siguiendo las prescripciones a lo largo del tiempo. Estos son solo los datos. No hay pacientes que llegan por 5 gramos, 10 gramos por día. Nosotros tememos que los clientes no hagan eso. Así que nuestros datos, que es una plataforma de Inside CB2, nosotros tenemos pacientes que solo utilizan un promedio de 1.2 gramos por día. Así que es una cantidad muy reducida. Así que esa información interesante que nosotros tenemos de la información del mundo real. Cuando nosotros hablamos un poco más de esto, el registro de dolor crónico, esto es un piloto de la capacidad de la base de datos que tenemos en las prácticas para mostrar qué puede pasar a través del tiempo y otros beneficios, relación beneficio-daños del cannabis. Nosotros tenemos en 12 diferentes estados, 80.000 a 100.000 pacientes únicos por año. Tenemos la infraestructura, tratar de poner todo bajo la misma sombrilla para trabajar de la misma manera. Tenemos 100 doctores diferentes que lo están haciendo. Así que lo que nosotros hacemos es protocolo, un seguimiento de 3, 6, 9 o 12 meses. El sistema es para colectar las mediciones de los pacientes. And anxiety-related relacionado estandarizado con la colección de datos. Tenemos 225.000 pacientes con dolor crónico en octubre. Así que tenemos 25.000 pacientes que tienen dolor crónico como razón principal, que reportaron dolor crónico por una razón primaria o secundaria para obtener el uso de cannabis. Y tenemos 16.000 pacientes
que en condición primaria. Y entonces, otras razones que tenemos para estos pacientes que utilizan cannabis, 30 o 40%, 37.65% ansiedad, 27% insomnio, espasmos musculares, estrés, independientemente son los que están obteniendo el cannabis o asociado con dolores crónicos. Pacientes tienen medicación múltiple para diferentes dolores o problemas, y el cannabis los abarca todos. Aquí tenemos 852 pacientes que entraron en el sistema. Lo que es interesante acá es la edad. Promedio de entre 54 y 55 de años de edad, 51 a 60 es el rango más grande de pacientes. Nosotros hemos visto en Canadá eso. Cuando la legalización ocurrió, los pacientes eran más viejos, los pacientes más jóvenes iban a ir a los mercados recreativos para obtener el cannabis. Nunca lo utilizaron de manera médica, así que tenemos muchos pacientes, muchos problemas de hígado, de corazón, de diferentes cosas se veían para la medicación en los Estados Unidos. Y en nuestra experiencia, los pacientes de 43 años de edad, de 40 es la proporción más grande. Luego nosotros tenemos una mezcla que combina los dos. Tenemos pacientes en esta experiencia. Y si ustedes miran, las mujeres, hay más mujeres. Significativamente los varones utilizan cannabis medicinal, y una vez más hay más predominan más el masculino. Aquí tenemos como parte del piloto tenemos un 95% de los resultados, 62% de mejoría. Reportaron efecto adverso utilizando el cannabis. Pero en esos registros hay aplicaciones, en las pruebas, y nuestros registros muestran la diferencia. Que nosotros miramos es que nosotros tenemos una lista de resultados de los pacientes que lo tomaron. Nosotros tendemos a obtener más respuestas de los pacientes en el momento que los vemos en la clínica. Nosotros vemos que los pacientes nuevos tenemos 63% con efectos negativos o adversos. Tenemos lo mismo con la renovación de pacientes. Tenemos la mayoría de pacientes, un 62.1% que tienen efectos adversos. Y vemos la distribución aquí de los efectos. La mayoría de los efectos adversos, dry mouth, increased appetite, red eyes, dry eyes. Secos, aquí tenemos algo similar con 9 pacientes, con los pacientes que experimentamos la paranoia. Solamente tuvimos un 4% de pacientes que experimentaron paranoia. 6% fueron pacientes renovados, de renovación, psicoactividad en esto, en amplia escala. Es muy bajo, hay una señal, pero es muy baja. Pero cuando hablamos de pérdida de memoria, tenemos 4 o 6 pacientes que presentaron pérdida de memoria. Así que la mayoría en pacientes con experiencia que renovamos relacionado con CBD, lo que tal vez no tiene mucho efecto de memoria. Si nosotros miramos a la memoria como tal, la pérdida de memoria es irreversible. En esos pacientes, en un periodo de tiempo, pacientes que lo han estado utilizando crónicamente en altas dosis, pueden tener cambios en la memoria prolongados. Así que vemos los beneficios a través del tiempo. Nosotros vemos proporciones de beneficios muy altas, 90% en reducción de dolor, 80% en mejora al dormir, y nosotros vemos en 70-80% en la condición, en el carácter, en el modo de actuar. Y si hay algún dolor, tenemos un bajo riesgo para efectos adversos principales. Así que aquí les muestro el seguimiento. 3 meses, el promedio de dolor mejoró a los 3 meses.
Interesantemente, cuando nosotros comparamos los registros de dolor comparados con insomnio, con el cambio en la forma de actuar, significativamente se mejora que cuando se comenzó. Se ve una mejoría en el sueño, en los cambios, ansiedad, depresión, una gran mejoría. Así es la razón por la que yo tomo esta evidencia, sintetizo todo esto para dársela al paciente que está enfrente mío, ver la evidencia del mundo real, para tener esa conversación con los pacientes, de ver los resultados versus el daño que se espera. Es interesante que al llenar ese espacio, o sea que nosotros tenemos esas pruebas de control, estas pruebas del mundo real con los pacientes se complementa y se valida con la información que llega para los controles. Habiendo dicho eso, está la evidencia. Los registros, cuando utilizamos la tecnología para estos registros, esto puede también ser utilizado para crear pruebas locales que pueden ser llevadas localmente. Tenemos en las mismas industrias que están haciendo las pruebas sin incrementar el costo. Nosotros vemos el cannabis está evolucionando para estos registros de pacientes dentro de esta gran escala de controles en los registros. Por eso es que nosotros con CV2Insight estamos trabajando, creando todas estas bases de datos muy importantes. Lo que yo quiero hacer, y si tengo algunos minutos, yo quiero comentarles acerca de un caso con un paciente. Esto es una presentación que yo tengo. Es un caso si tuviera tiempo extra. Les pido disculpas, no puedo hacerles esta presentación. Muchas gracias a todos ustedes. Muy bien, muchas gracias al doctor. Les quiero recordar que este es un espacio académico y científico y que por ningún motivo las opiniones que aquí han expresado los conferencistas comprometen a la Fundación Valle del Lili o a los médicos institucionales que en ella trabajan. Estamos informándonos, pero no tienen nada que ver con nuestros, digamos, con algo que vaya a suceder más adelante. Queremos tener un conversatorio con algunos de nuestros doctores precisamente para tener sus reacciones respecto al uso pues, de este tipo de sustancias en el futuro. Entonces, quiero invitar a los doctores Andrés Ormaza, está el doctor Ormaza, al doctor Alejandro Castillo, sí, por favor. Al doctor Carlos Chavarro. Y al doctor Mario Villegas, por favor. Pues yo voy a pasar esto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya tenemos ahí unos micrófonos. Quería básicamente invitarlos como a tener el neurol. ¿Hay otro doctor que nos quiera acompañar? No, bueno. Quería básicamente invitarlos como a una perspectiva desde sus diferentes especialidades respecto al futuro de este tipo de, digamos, sustancias en la práctica clínica. Entonces, le doy la palabra al doctor Villegas. Bueno, muchas gracias. Yo traía 5 diapositivas, sí, que sería muy bueno. ¿Las tenés ahí?
porque este realmente es un es un tema muy interesante y nosotros realmente desde el punto de vista y desde la perspectiva de clínica del dolor hemos estado como muy pendientes del desarrollo del tema para mirar las posibilidades de aplicaciones clínicas, porque realmente tenemos pues muchas inquietudes y muchas opciones en los diferentes pacientes que sobre todo manejamos aquí, en donde sería muy útil poder implementar terapia con cannabis. Pues el cannabis es una, ya vimos por la excelente charla del doctor Nott, viene de antes de Cristo, que se ha venido utilizando, pero a mí me parece importante plantear desde el punto de vista de ya terapéutico, ¿dónde entraría el cannabis en la escalera analgésica? Yo creo que ese es un punto clave, porque ahí miraríamos qué tanta potencia tiene la sustancia para nosotros poder implementar terapéuticamente. O sea, que un punto clave sería dónde entraría en el esquema y en el nivel de la escalera analgésica, porque ahí podemos saber qué tipo de pacientes, dependiendo de la intensidad del dolor, podemos tratar con este tipo de sustancias. El otro es el concepto y la entrada de la sustancia en la analgesia multimodal. Nosotros generalmente manejamos los pacientes con diferentes medicamentos que se están dando simultáneamente para tratar de lograr el mejor efecto. Entonces, ¿cómo podemos nosotros combinar los diferentes medicamentos que tenemos y mirar la tolerancia y las interacciones entre sí para poder dar un adecuado esquema de analgesia multimodal? O sea que el otro punto sería dónde entra pues o cómo se combina en la parte de analgesia multimodal. Tenemos dos indicaciones muy importantes y que a nivel de la literatura las que más se conocen son el dolor por cáncer y el dolor neuropático. Son como los polos de desarrollo en la parte de dolor, en la parte de analgesiología, y es muy importante mirar qué tipo de pacientes con este tipo de dolor pudieran ser pues susceptibles al manejo con cannabis. En nuestra institución manejamos pacientes con síndromes dolorosos de muy difícil manejo, refractarios, completamente resistentes a las diferentes terapias e implementaciones terapéuticas que hacemos, no solamente farmacológicas, sino intervencionistas. Entonces, yo creo que también el cannabis pudiera ser una alternativa importante para tratar como de manejar estos pacientes que son refractarios a los tratamientos que les hacemos, pacientes con dolores neuropáticos intratables, pacientes con patología de dolor por cáncer también intratables, pacientes con patología poliarticular intratables, con dolores de muy difícil manejo que tenemos día a día hospitalizados, y que generalmente las causas de esta refractariedad son o tolerancia a los medicamentos por la exposición tan prolongada, dependencia también por la exposición tan prolongada a altas dosis de este tipo de medicamentos, opioides, antiinflamatorios, gabapentinoides, neuromoduladores, todo este tipo de medicamentos, y también hiperalgesia inducida por opioides. O sea, son tres condiciones que hacen que estos síndromes sean muy refractarios y donde el cannabis pudiera tener algún tipo de aplicación. ¿Qué efectos adversos? Ya vimos pues algunos de los efectos negativos que mostraban los doctores en las ponencias. Es importante mirar los efectos adversos para ver las diferentes interacciones, porque como hablábamos ahora del concepto de analgesia multimodal, es muy importante al combinar los medicamentos ver qué tipo de efectos adversos se pueden presentar: psicotrópicos, dependencia, adicción, que habría que ver que el 9% del porcentaje de adicción que parece que tiene el cannabis con los demás o con los otros medicamentos que pudiéramos estar administrando simultáneamente, cómo se comporta este efecto, que obviamente es muy importante tener en cuenta. Y lo otro que también es importante es la posología. Hemos entendido que son preparaciones magistrales, que necesitamos una farmacia
que haga la preparación dependiendo del caso y del tipo de dolor y del tipo del paciente, las diferentes vías de administración, las preparaciones comerciales que se van a tener, la dispensación es muy importante, dependiendo de dónde se van a preparar, y la formulación y la regulación son puntos también claves que debemos tener en cuenta para poder pues tratar los pacientes y poder pues tener como un adecuado contexto en cómo vamos a utilizar este tipo de sustancias. Yo no vine tan preparado para esto como el doctor Villegas, pero tengo dos comentarios. Mi nombre es Alejandro Castillo, soy médico, soy psiquiatra, soy epidemiólogo. He trabajado en alcohol, sobre todo, pero ahí quedan varias dudas o muchas dudas en relación con el uso en psiquiatría particularmente, y tiene que ver con que primero todavía, y como lo decían los doctores, hay, digamos que la evidencia es de muestras pequeñas, estudios no aleatorizados, digamos que el cuerpo de evidencia todavía es pequeño, y adicionalmente porque digamos que las indicaciones en las que se han probado y se han hecho estos estudios son bastantes, pero digamos que, insisto, no hay un cuerpo de evidencia fuerte. Hay cosas que le llaman a una atención en relación con la presentación, por ejemplo, en términos de los efectos adversos, uno ve en los consumidores de marihuana que presentan episodios de pánico, sobre todo al principio del consumo, más en hombres jóvenes. Me llamó la atención que no hay reportes de ese tipo de cosas en los efectos adversos que mencionaron los doctores, ni tampoco apatía, que es otro efecto adverso que uno ve en los consumidores de marihuana. Apatía, y ahí habría que pensar desde qué momento o en qué momento de la vida tiene contacto con los cannabinoides y durante cuánto tiempo, porque en relación con estos hallazgos y también con el compromiso cognitivo que se ha reportado en cannabis, el consumo es crónico, la exposición a los cannabinoides es crónica. Entonces, ahí hay unos elementos que todavía, en términos de calcular el daño y el beneficio, siguen siendo, digamos que, un poco no claros. Una de las cosas que nosotros tenemos en psiquiatría es la comorbilidad, y los trastornos afectivos son particularmente los trastornos depresivos y el trastorno bipolar tienen mucha comorbilidad con adicción. Hay una teoría de la automedicación en la adicción que dice que la persona llega a la adicción un poco para tratarse ciertas cosas. Entonces, ahí habría otro campo de trabajo en términos de qué pasa allí en estos trastornos afectivos donde usamos cannabinoides sabiendo que tienen una mayor predisposición a generar adicción, quizás más de la población general, de ese 9% que reportan los estudios. Entonces, ahí hay otro elemento que pudiera verse. Creo que una de las cosas en las que hay mucho futuro es en el tratamiento precisamente de la adicción a la marihuana. Y entonces uno pudiera, así como se hace en opiáceos, ¿no? Uno usa opiáceos para la adicción a los opiáceos, quizás uno pueda usar marihuana medicinal en la adicción a la marihuana. Entonces, dudas quedan, mucha intención de trabajar igual. Muchas gracias por la presentación, muy ilustrativa. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo soy Carlos Chavarro Domínguez, el jefe del Servicio de Cuidados Paliativos Institucional. En mi tema en particular, mi opinión muy personal es que los cannabinoides tienen un enorme potencial. Cuando uno va a la historia de la medicina, uno encuentra que los cannabinoides están hoy día, posiblemente en el momento en el que en su tiempo estuvieron los opioides. Uno no se imagina la medicina de hoy día sin opioides, particularmente para el manejo del dolor. Y fueron, perdónenme la expresión, satanizados en su momento. La ignorancia y el desconocimiento entendían solamente los opioides como heroína y como drogas que no tenían ningún tipo de beneficio y ninguna terapéutica en los pacientes. Hoy día, gracias a la investigación, de la cual adolece mucho este tema, como lo ha expresado muy bien el doctor Alejandro, que además es un formidable investigador sobre el tema, lleva a que se crea que los cannabinoides son malos porque sí, y falta muchísima investigación.
En mi tema en particular, que son los cuidados paliativos, yo les puedo compartir dos puntos de vista. El primero es que estoy expuesto permanentemente a tener el cuidado de personas que están en situaciones muy cercanas al final de su vida, cuando todos los que potencialmente podrían haber hecho algo por su enfermedad dicen: no puedo, no pude quitarle el cáncer, no pude quitarle este problema de salud y no hay nada que hacer. Nosotros encontramos que hay mucho que hacer y las personas, antes de llegar con nosotros o incluso estando con nosotros, en medio del desespero al que los lleva una situación como esta de no respuesta a ningún tratamiento, usan cannabinoides. Muchísimos, yo creería que más del 50% de los pacientes que vemos en consulta que llegan tarde han buscado otras alternativas para paliar sus síntomas. Lo que encontramos es que les puede mejorar el dolor, les puede mejorar la astenia y les puede mejorar el vómito. Yo creo que esos son tres síntomas muy importantes en los cuales hace falta investigar mucho al respecto. Y la otra opinión que me queda es que definitivamente necesitamos saber, como mencionaba el doctor Villegas, cuál es el extracto, cuál es el medicamento particular que vamos a indicar, cuál es la posología. Porque muchas personas terminan consiguiendo, es la verdad, la marihuana en el parque, ¿no? Entonces no saben cómo hacer, entonces se la fuman, se la untan, hacen montones de cosas y no tienen el componente medicinal, sino que incluye todo el tóxico como tal. Entonces uno ve respuestas ambiguas, unos dicen me sirve mucho, otros dicen me va muy mal. Y para terminar, pues los cuidados paliativos son un nicho de investigación muy, muy importante, y esa es la razón principal por la que acepté la amable invitación del doctor Sergio Prada. Cuando un paciente está muy enfermo, sale de todos los protocolos de investigación, ¿no? O sea, la persona tiene que estar como sana para investigarla o para ver si un medicamento le va a servir. Definitivamente se necesita entender que las personas la pasan mal, todavía mueren muy mal, hay muchos síntomas que todavía son refractarios a muchas terapéuticas y sin duda los cannabinoides, en esos tres puntos en particular, lo digo por mi experiencia, dolor, náuseas y hiporexia, caquexia, podrían tener un potencial de uso bastante razonable. Gracias. Perfecto. Creo que tenemos entonces unos minutos para preguntas y respuestas del público. Me gustaría invitar al profesor Nat y al… el doctor Kishan, por favor, a la mesa. Ahí tenemos micrófonos. Ah, perfecto. Entonces ya tenemos una primera pregunta por acá, por favor. Gracias. Creo que puedo hacerla en español, entonces. Sí, sí. Está bien, hay un traductor. Gracias. Hay un traductor. Bueno, no soy médico, pero quiero agradecerles por la charla, fue muy interesante a los investigadores invitados y a los médicos presentes en la charla. Yo quisiera hacer dos preguntas muy pequeñas. La primera está relacionada con el efecto entourage. Me llama mucho la atención que el efecto está pues, presentado como una relación entre las composiciones entre CBD y THC, pero nos preguntamos si los otros componentes del extracto oleoso pueden jugar un papel relevante como los flavonoides y los terpenos. Y la segunda pregunta ya es un poco más particular, es si han aplicado la metodología que desarrollaron de prescripción y tratamiento a personas con esclerosis lateral primaria. Ok, la primera para el doctor Nat, supongo. Sí, así es. Yes, please. Dr. Nat, it's the first question. So the entourage effect is a el efecto term that entourage is been developed to try to make sense es desarrollado of para tratar de darle sentido o tener sentido de las observaciones clínicas muy comunes. Un solo cannabinoide como el CBD o el THC no es tan bueno como lo fuera todo el extracto de la planta. Y nosotros sabemos
que las plantas de cannabis tienen más de 100 químicos diferentes que pueden ser activos, y se está probando que sean activos, THC, CBD, son para crear medicamentos. Así que es muy probable que si se toma esta mezcla de sustancias, se obtienen mejores efectos. Los pacientes más comúnmente dicen que ellos obtienen efectos, y para probarlo es difícil, pero el hecho es que es inclusive biológicamente, inclusivo biológicamente, tiene sentido, incluso si nosotros activamente podemos probar lo que cada elemento por separado hace. Para responder la segunda pregunta, la esclerosis lateral es lo que yo entiendo. Cuando hablamos de enfermedades independientes muy raras, nosotros trabajamos en conjunto con especialistas para ver lo que ellos han intentado con la terapia convencional, la enfermedad, si han fallado, si no hay eficacia con esto, o los efectos secundarios también. Y nosotros miramos si podemos considerar el cannabis en este caso. Nosotros miramos el tratamiento porque nosotros no sabemos en el caso individual si el THC, si el CBD o la combinación de otros terpenos se pueden utilizar para las preferencias del paciente, si hay efectos, qué tipo de cannabis es, vemos el efecto, y si no hay nada con las pruebas, nosotros decimos al final, si no funciona, que el cannabis no es la terapia correcta para eso. Eso es como yo me enfoco las condiciones. El otro factor es que, un ejemplo, ciertas empresas en Canadá, ellos etiquetan CBD, THC, CBD, los ponen como un componente que afecta al THC en diferentes maneras. En una empresa, Spectrum, ellos tienen un THC de 20% con neurocina como un terpeno y un cierto porcentaje de un terpeno predominante. Entonces, se aplicó para un paciente que se necesitaba reducir el dolor en la noche. Entonces, el predominante, que era el netanin, y siempre en la misma cantidad de THC, neurocina, y tenía un sueño adecuado. Así que es un efecto que hubo ahí. En Canadá, nosotros quitamos los nombres de los tipos y nos enfocamos en los cannabinoides como tal, en este caso. Good afternoon. My name is Juan Camilo. Soy biólogo y tengo una pregunta principal para el doctor Naim, y es en diferentes partes del mundo donde el cannabis es ilegal, como Singapur, Tailandia, en ese tipo de países, ¿cómo va el tema, digamos, en cuanto a la no sé cómo se diga, digamos, promulgar o divulgar conocimiento científico para que en este tipo de lugares disminuya la ilegalidad de este tipo de este tipo de drogas, especialmente con el cannabis, para que, digamos, en las personas no tengan como ese miedo a poder llegar a este tipo de mercado, lo que es en el cannabis, y como poder evitar estas severas penas que se le pueden provocar a las personas, como de años en prisión o inclusive pena de muerte. Quisiera saber cómo va, digamos, la investigación o información respecto a este tipo de problemas que pueden, digamos, afrontar los ciudadanos en estas zonas del mundo. Well, yes, I mean that people can be killed. La gente puede tener pena de muerte por acceder al cannabis, de hecho, sí. La manera que se mueve continuar con el progreso que ya se ha realizado hacia la Organización Mundial de la Salud para que acepten que el cannabis es una medicina. Nosotros no hemos llegado a que las Naciones Unidas lo acepten o lo aprueben.
porque pues hay una guerra de drogas, y pero cuando esa batalla se gane, va a ser muy difícil para que cualquier país del mundo niegue el acceso al cannabis. Hay un argumento moral en este momento, pero la idea es que se gane la batalla en pro del cannabis medicinal, proveyendo evidencia. Entre más evidencia tengamos, va a ser más difícil que se mantengan en esa posición. Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Lañas y les hablo desde la perspectiva de los pacientes. Tengo dos hijas, las dos tienen epilepsia, una de ellas epilepsia refractaria. Mis hijas son pacientes de aquí, son vistas por muchos médicos aquí en Fundación. Es una institución a la que le debemos mucho. En primer lugar, les quiero dar las gracias a todas las personas que están aquí, porque es lo que necesitamos en este momento en Colombia. Nosotros, los pacientes, los que sufrimos, los que tenemos enfermedades que se pueden ver beneficiadas con tratamiento con cannabis medicinal. Necesitamos participar, necesitamos hablar de cannabis y necesitamos informarnos para impactar positivamente uno de las dificultades más grandes que tenemos para que esto fluya en este momento en nuestro país, y es la falta de información. Desde cualquier ciudadano a pie hasta los médicos más formados en cualquier campo y en cualquier especialidad. Entonces, de verdad, muchas gracias. Y en segundo lugar, lo que les quiero dejar es una invitación, porque necesitamos hablar de cannabis. Cuando salgan de aquí, propongan sus temas, lleven acciones concretas y por favor trascendamos el número, trascendamos el método. No esperemos a tener estudios, ensayos clínicos controlados, doble ciego de 30 años de seguimiento para poder decir, ah, sí, sí funciona. No, no, hay gente sufriendo, hay gente muriendo y hay gente que se puede beneficiar de esto mucho en este momento en nuestro país. Entonces, la profesión médica tiene un gran privilegio, pero también tiene un gran reto en este momento frente al cannabis medicinal en Colombia. Gracias. Bien, yo soy Oscar Cifuentes, soy médico del dolor y cuidados paliativos. La pregunta que tengo para los doctores es… vi en los estudios que tienen y la ponen como efecto adverso en el 26% la caquexia. O quisiera saber en lo que ustedes han visto en los estudios clínicos o en los pacientes que han tratado en cuidados paliativos, cómo lo llevan con los pacientes que tienen esa caquexia y cómo hacen, por ejemplo, hoy en día, todo lo que nos mostraron, o en los estudios que uno ve por Chiron de la doctora María Fernanda, siempre ponen el paciente que es virgen o naive al cannabis, pero lo que estamos viendo es que la gente consigue el cannabis ilegal y lo está utilizando aquí en Colombia, lo que estaban hablando en la mesa, 50% de los pacientes. ¿Cómo hacen para titular o para añadirlo? Porque también hay que disminuir la dosis de los opioides siendo una terapia multimodal para el dolor, por ejemplo. So I'll take the first question in terms of the cachexia. There's two aspects acerca de cachexia. Hay dos partes en esto. THC, cuando ustedes miran los pacientes que utilizan el cannabis de manera crónica, los pacientes que lo usan de manera crónica tienden a reducir el peso. Hay otros que no. Hay un efecto de corto plazo que cambia. Tenemos cambios en el metabolismo y hay métodos que nosotros no entendemos por completo. Pero lo que nosotros hacemos es que lo utilizamos como una opción para estimulación de apetito para estos pacientes paliativos en el corto plazo. Hay otros pacientes que lo utilizamos por un periodo más largo, y la manera como enfoco estos pacientes, primero lo miro como los cannabinoides sintéticos, como un método, y si eso no trabaja, entonces yo considero el cannabis seco. Ver los niveles de CBD y THC, nosotros lo miramos con el CAC
dosificación, miramos 2.5 miligramos en los adultos, tienen efectos importantes y estimulación. Así que trascendemos a estimular en el cuidado paliativo en los pacientes, especialmente esos pacientes que tienen un corto tiempo de vida. ¿Me puede repetir su segunda pregunta, por favor? Preguntando por la segunda inquietud. La siguiente pregunta era, los que hoy en día, los estudios que nos han mostrado son pacientes naive, pero lo que estamos viendo es que ya consumen el cannabis de una forma ilegal, entonces, ¿cómo hacen la titulación de ese cannabis? So for those patients coming experienced, they may be using high doses of cannabis. Que utilizan altas dosis de cannabis porque ellos los están usando de manera recreativa. La tolerancia que se ha desarrollado es la alta dosis del THC, así que pueden obtener el mismo efecto. E incluso para los que lo usan de manera crónica, la tolerancia. Así que he creado un plan para esos pacientes utilizándolo. Los que utilizan con altas dosis de THC, la manera que lo usan de 7 gramos al día, reducirlo a 2 a 3 gramos por día. Las opciones que se presentan son los pacientes número 1 que lo usan por vaporización, el THC un 7% comparado con fumado que es un 3%. Comparado con el cannabis que se utiliza a través del tiempo y se reduce en la prescripción regularmente, lo están usando de manera apropiada, usándolo por vaporización o en dosis orales, utilizando pequeñas dosis. Y esto parece que en pocas pruebas los efectos adversos hacen que la gente reduzca la dosis total del THC. Como antes lo hacían de manera recreacional y después se reduce de 7 gramos a 2 o 3 gramos en el periodo de pocos meses. Y lo mismo con los opioides. Cuando se prescriben opioides, se pueden utilizar en al máximo grado porque eso se sostiene mejor control del dolor y luego se empieza a manejar la cantidad de opioides. Se maneja entre un rango de 15 a 20% de opioides comparado con los pacientes que utilizan cannabis. Yes, I wanted to put in context something regarding las políticas nacionales para el uso del cannabis medicinal. Están basadas en el uso de extractos y material, fórmulas magistrales y no la planta como tal, o sea, el uso recreativo y el uso de la planta como tal, pues no es la intención de las políticas nacionales para el uso del cannabis medicinal. Entonces, pues como una pregunta y recomendación hacia ustedes, pues que tienen un poco más de experiencia a partir de otro tipo de uso de la planta, ¿cómo podríamos los médicos en estas circunstancias romper la brecha de la formulación de la planta como tal hacia los extractos y sus derivados, encontrando que fumar marihuana no es la forma pues en la cual nosotros estamos proyectando el uso medicinal de esta en general? Esta es una pregunta muy importante. Está reflejada en una asunción común de que el cannabis es dañino. No necesariamente es cierto eso. Es menos claro de que el cannabis que se fuma es más dañino que el otro, pero sin embargo, probablemente ese no es el ideal y eso es porque nosotros tenemos estas alternativas de vaporización, vaporizado. Así que cuando nosotros hablamos de la versión oral versus la versión inhalada del cannabis, vemos las modificaciones de enfermedades crónicas y vemos que es para cómo se aborda el dolor. Muchos pacientes lo utilizan en combinación, así que como en mi posición yo no prescribo cannabis fumado en vez del otro, para tener el mejor efecto y costa menos para el paciente.
Nosotros vemos muchas empresas que hacen extractos de CBD, ponen muchos químicos. Ustedes, de hecho, necesitan más cannabis, más CBD para obtener el mismo efecto. Cuando miramos los estudios del CBD puro, nosotros vemos 300 a 800 miligramos por dosis. Cuando nosotros lo extraemos de la planta, es lo que se produce para el cannabis médico son 25 miligramos en una botella de 50 miligramos. Es la misma dosis que se alcanza en esas pruebas. Cuando nosotros usamos menos dosis, 5 a 10 miligramos, 1 mililitro o 0.5 mililitros, y pueden tener efectos positivos. Se puede tener que teniendo los extractos puros de PSD. Muy buenas tardes. Good afternoon. Mi nombre es Luis Eduardo Llano Figueroa, pertenezco al grupo de investigación de la Universidad del Cauca, QPN, y en estos momentos me encuentro realizando una investigación sobre terpenos y cannabinoides presentes en cannabis sativa. Me parece muy interesante el hecho de que ustedes nos hayan presentado al sistema endocannabinoide, y entonces miro las estructuras del CBD y del THC. En ellas veo que el THC tiene un anillo hexacíclico, ¿cierto? Y tenemos en el CBD tenemos un grupo con un doble enlace, un alqueno, ¿cierto? ¿Cómo repercuten estas dos estructuras directamente sobre los receptores CB1 y CB2? ¿Y cómo se ven reflejados estos en la respuesta del paciente? ¿Cómo podría yo potenciar de pronto este efecto, de pronto utilizando un terpeno como el cariofileno u óxido de cariofileno? Es importante distinguir los dos receptores de cannabinoides, el CB1 y el CB2. Y estos tienen diferentes tejidos, el CB1 es más largo, el CB2 es ampliamente inmune. El cannabinoide no trabaja en uno directamente, pero hace algo que es más como tener efectos alestéricos o alestésicos más a largo plazo. Más allá de eso, nosotros tenemos, si usted quiere estudiar el receptor CB1 en particular, nosotros tenemos más cannabinoides más potentes, más sintéticos, un amplio rango de ellos que no son adecuadamente utilizados, nos están dejando de utilizar de los productos de las plantas. Pero los cannabinoides sintéticos, ellos nos dicen eventualmente, el THC es probablemente una parcial. Puede tener efectos más poderosos con algunos de los sintéticos. Y esta es una de las razones por la que los sintéticos son poco peligrosos, no utilizados en medicina. Nosotros tenemos una investigación que puede responder a esa pregunta suya. Bueno, allá iba. ¿Ustedes serían tan amables de pronto de darme el contacto para poder tener una videoconferencia o algo mucho más ameno? Claro que sí, un placer sería. You saw my email. Usted vio mi correo electrónico, Twitter. O puede enviarme un mensaje por Twitter. Hola, buenas tardes. Good afternoon, my name is Paula. Primero quiero agradecerle por estar aquí. No soy doctor, soy la mamá de un niño diagnosticado aquí en Valle de Lili con una condición genética que le produce síntomas de autismo, de hiperactividad, atención, falta de lenguaje, entre otras cosas. Y llevo 6 meses tratándolo con CBD, 20 partes de CBD por una de THC diluida en aceite. Ha tenido grandes cambios, ha sido maravilloso para él. Pero ahora me encuentro en el dilema de poder conseguir el extracto. Es muy difícil, siento que estoy en un camino que no tengo para dónde coger, no tengo cómo conseguirlo y no quiero ver que
retroceda en lo que ya había avanzado. Y pues básicamente lo que quiero es preguntarles qué consejo me dan como mamá para seguir adelante con el tratamiento, si existen fundaciones o algo acá en Colombia a lo que yo pueda recurrir para no parar el tratamiento con el niño, porque pues he visto beneficios. Gracias. So I can't comment on the Colombia situation. No puedo hablar de la situación en Colombia, pero yo pienso... hay organizaciones de pacientes que pueden abordar esto. Lo otro que yo diría es que una de las razones por la que estamos haciendo este proyecto 2021 en Gran Bretaña es para proporcionar medicina a las personas como usted y su hijo. Porque nosotros encontramos que llegan a la situación en que se descubre que funciona, que sirve el proceso y se gasta bastante dinero en todo este tratamiento para pagar por el tratamiento de los niños. Es algo que está ayudando para tratar al paciente adecuadamente. Pero yo motivaría a Colombia para que comiencen con una iniciativa de que trabajen en este proyecto del 2021. Pero deben documentar. Lo que se debe hacer principalmente es documentar. Y ustedes, los padres que están utilizando cannabis, deben documentarlo, porque si no es documentado, la gente no lo va a saber. Así que deben documentar todo, trabajar con las organizaciones nacionales para hacer listas de todos los beneficios con todos los niños, diferentes niños, en todos los diferentes casos. Yo iba a decir que nuestra posición aquí de lo que se prescribe y cuando se documenta, si nosotros tenemos un doctor de familia que está tratando, el doctor, hablen con él, háganle que vea esto, porque ese es el primer punto, referir estas posiciones o en el futuro prescribirlo para ustedes, algo que puede suceder en Colombia. Documentarlo es importante para tener la posición de ver el beneficio, porque hace 5 años cuando yo comencé a prescribir cannabis, eso fue hasta que vi mis primeros 100 pacientes que empecé a ver un beneficio potencial con lo que yo podía prescribir para obtener más control después. Aló. Buenas tardes, mi nombre es Óscar López, soy médico veterinario zootecnista, tengo 2 posgrados encima, llevo trabajando con el cannabis medicinal más de 8 años. Hemos trabajado mucho en la parte de investigación y desarrollo. Para todos los médicos que están en esta sala y para los padres que tienen hijos con problemas, hay un website que se llama Cannabis University. Tú puedes inscribirte gratuitamente. Te enseñan desde la A hasta la Z de la historia del cannabis, cómo es el cannabis, cómo se cultiva el cannabis y lo mejor es te enseñan a prescribir el cannabis para las diferentes situaciones clínicas, tanto para el sector humano como para el sector veterinario. Esa es una de las primeras cosas que quería decirles. Y referente de Cannabis University. Ok. Lo segundo, referente a las fórmulas magistrales, que es mandatorio a nivel de ley, como decía el doctor arriba, la semana pasada hay un laboratorio que es de propiedad del grupo de nosotros, ¿sí?, que acaba de recibir la licencia para transformación de derivados y sus otras cosas. También adicionalmente ya tenemos también la licencia para fórmulas magistrales. Estamos terminando de organizar toda la parte de infraestructura dentro del laboratorio, donde vamos a sacar principios activos como tal
y cada médico traerá una fórmula, se le preparará como lo dice el médico y se entregará bajo una prescripción para el paciente, tanto para la parte humana como para la parte veterinaria. Entonces queda a disposición, laboratorio queda aquí en Caldas nomás, en Chinchina, se llama Naturales, entonces queda a disposición, porque hay mucha gente, lo que dice la señora, no tengo dónde conseguir principios activos o certificados, aparte de eso los quimiotipos que nosotros estamos sacando están siendo certificados a través de unas universidades que tienen los laboratorios avalados por el gobierno y principalmente por la Unidad de Estupefacientes Nacional. Entonces, eso es las dos aclaraciones que quería hacerles. Hello there. My name is Tristan Soderbergh-Moll. I come from California. I've been surrounded by California medical marijuana law. He trabajado con marihuana. Una de las cosas que resuena en mi mente es lo del THC. El aspecto relacionado con el THC. Estamos en un salón de doctores específico que el THC Delta 9, la versión descarboxilada. Hemos visto unos estudios que han estado haciendo con el THCA, que es vital para el confort de las personas que están tratando de controlar la capacidad mental. Y más específicamente, el THCA tiene capacidades regenerativas. Definitivamente hay mucho interés en el THCA. Se está utilizando en Canadá. El THCA es producido por muchos productores con licencia. Es en algunas circunstancias que la gente tiene efectos negativos con el THC como tal solo. Así que lo usamos para ciertas circunstancias muy específicas porque es muy costoso comparado con los otros. El mercado es muy, extremadamente costoso. Así que se están haciendo estudios, de hecho, para proveerlo y es con un alto costo. ¿Quién va a tomar ese costo para manejarlo? Nadie quiere tomarlo en Canadá. Así que cuando hablamos de los Estados Unidos, porque yo trabajo también en los Estados Unidos, el tema viene a que el mercado, la gente tiene acceso a todo. Es gratis, es libre, no hay prácticas estándar que puedan comparar las diferentes, los diferentes tipos. Así que nosotros miramos los tipos de los niños del THC. Cuando los doctores piden el tipo del el beneficio que se obtiene del THC versus el THCA, se reporta, así que no tenemos datos que puedan mostrar el beneficio del THC versus el THCA y el CBD potencialmente en Colombia y en el Reino Unido. Nosotros podemos ver la diferencia si está esto disponible. Okay, my question goes to Dr. Sergio Prado. Yo estuve en Medellín, creo en octubre, noviembre, buscando investigar acerca del cannabis. Había más de 40 profesionales de todo el mundo instruyendo a los paisas sobre el cannabis. Y mi pregunta es sencilla, doctor, ¿cómo incentivar aquí en Cali estos espacios? Porque lo que uno ve, a pesar de que, de que hay tantos profesionales de la salud, lo que uno ve aquí en Cali, en la región, es mucha ignorancia acerca del tema, demasiada ignorancia. Entonces, ¿cómo hacer instituciones como ustedes que tienen todo para lograr que estos espacios sean mucho mayores? Well, this is a start. Este es un have a conference. You've had a conference. That's a good start. Tenemos una conferencia, este es un buen inicio y yo diría que la manera es asegurarnos que lo hacemos en sociedad, que nosotros llamamos a la academia, llamamos a diferentes sectores para llamar al público, hacer más conversaciones juntos y crear todo este ambiente, conseguir los fondos en diferentes compañías, de diferentes entidades. Podemos entregarlo de manera apropiada con actores, con diferentes participantes. Sí, y simplemente para complementar eso, to complement that information, como lo decía el doctor Nat, este es
es el comienzo, pero realmente lo más importante, como tú sabes, para investigar es preguntas concretas con protocolos bien diseñados. En la medida en la que vayamos construyendo entre todos una pregunta que tenga evidencia o por lo menos que nos mueva en un siguiente punto de la evidencia, más un protocolo muy seriamente diseñado, entonces ahí empezaremos a generar la evidencia local que necesitamos para poder avanzar la conversación. Entonces creo que nos tenemos que sentar a hablar concretamente de cuál es ese grupo de pacientes, cuál es esa patología, cuál es exactamente el extracto, para empezar a generar la evidencia. Creo que es eso. Pero ya los doctores van a estar aquí, con ellos pueden hablar. Una última pregunta o comentario. Es un comentario y también es una pequeña pregunta rápida. Muy buenas tardes a todos. La verdad agradezco muchísimo la presencia tanto de personas de la salud, pacientes. Me gustaría saber realmente si aquí hay organizaciones, aparte de la que ustedes tienen, que esté constituida, donde se estén realizando trabajos de cultivos primarios de cannabis. Lo digo porque soy estudiante de la Universidad Nacional, tenemos un pequeño nicho, lo estamos formando algunos estudiantes, soy estudiante de administración de empresas, algunos somos ingenieros ambientales, agrónomos, pero nos hemos visto con la gran dificultad de que hay un sesgo muy grande, un sesgo político que no nos permite a nosotros tener acceso a este tipo de cultivos para poder generar lo mismo que tú dices, CBD para algunos pacientes en el Valle del Cauca. También teniendo en cuenta la pregunta que tú dices, ese sesgo es muy grande. Somos un pequeño nicho, hemos estado en Corinto, donde se encuentran las grandes producciones de cannabis, hemos estado también en Miranda, pero también tenemos esa pequeña duda. Se han presentado muchos inconvenientes porque realmente el monopolio se ha presentado para ciertas organizaciones y no nos permiten a nosotros, como pequeños nichos. Perfecto. Qué pena disculparlos. Es algo que pueden hacer luego la salida, encontrarse entre organizaciones interesadas. Último, sí. Cerrar. Es muy importante este nivel de discusión y de conferencias. Este nivel es excelente porque es la manera de convencer a la medicina tradicional de que esto es efectivo. Lo que yo quiero decir es: no pierdan al profesor Nato, que por favor no dejen por fuera el conocimiento ancestral sobre el manejo del cannabis. Okay. Keep going. You keep going. Okay. Okay. Perfect. Gracias. O sea, gracias a todos y hasta la próxima. Keep going. We will. You'll go longer than me. I'll go as long as I can.